Thank you. Thank you. Thank you. Bé, evidentment les paraules són totes per al protagonista del dia, aquí en el Camp Nou, Sergio, i en català perquè també has estat un exemple d'integració des de la teva arribada aquí al Barça, també dirigint en català en algunes oportunitats, així que és el teu moment, quan vulguis, evidents a tots els que han vingut a veure't, el gran Tecún, quan vulguis. Bueno, que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional y nada, es un momento muy duro, pero bueno, estoy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión. El problema que tuve hace un mes y pico, por ahí. Así que, nada, estuve en buenas manos de los médicos que han también hecho lo mejor y me han dicho que bueno, lo mejor era dejar de jugar. Y bueno, lo he tomado la decisión de hace 10 días. Una semana por ahí, pero bueno, quería contarle que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero bueno, no ha habido mucho. La verdad que estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Siempre soñaba jugar al fútbol de los 5 años que tocaba una pelota y nada, mi sueño era jugar en primera división y nunca he pensado llegar a Europa, así que nada, quiero agradecer a todos, independiente de donde me formé, después del Atlético de Madrid, que han venido acá, que han apostado por mí con solo 18 años, han apostado en mí en que pueda hacer las cosas bien en Europa. Y bueno, la gente del City, que bueno, ya saben lo que siento por el City. Y bueno, he dejado lo mejor ahí. Y nada, muy agradecido porque me trataron muy bien. Y bueno, la gente del Barça, que todo Juan y todo el equipo han contactado conmigo. La verdad que, increíble. Sabía que venía uno de los mejores equipos del mundo, sin duda, pero bueno, las cosas pasan por algo y estoy muy, muy agradecido porque llegué, me trataron muy bien y a la gente también. Y bueno, y
la meta de la selección argentina que bueno, es lo que más amo. Y nada, gracias a todos que están acá, también que han venido en este momento, a mi familia, a la de todos, a las personas que trabajaron también, de los que están conmigo. Bueno, también a mis compañeros que de Independiente hasta hace poco del Barça. Nada, creo que hice lo mejor para ayudar a traer, pero bueno, también gracias a mis compañeros que me ayudaron a crecer. Y nada, me voy con la cabeza alta y muy feliz. Y bueno, no sé qué me traerá en la otra vida, pero sé que tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor. Así que nada, muy grata a los periodistas que han venido y bueno. A los que me trataron bien, a veces me han tratado mal algunos, pero no pasa nada. Así que es el trabajo. Nada, agradecerle a todos por estar acá, a todos los hinchas de todos los clubes que he jugado y nada, la verdad que me quedo con cosas muy bonitas del último tiempo. Así que gracias. Estar tot el dia, aplaudint-te per tot el que has donat també, no només al Barça en aquests mesos, sinó també a tot el món del futbol. És un honor també pel Barça que t'aconeguis aquí al Camp Nou, a les seves instal·lacions, en aquest indret on has pogut jugar poc, però segur que tens el record, ens ho vas comentar el dia del debut contra el València, els crits de punt, punt, punt aquí a l'estadi, el gol que vas marcar al Clàssic, sempre podràs dir que vas marcar un gol amb el Barça. Però tu deies, marxes amb el cap alt, feliç, per haver jugat, però també has fet feliç a molta gent, has fet feliç a molta gente, no solo aquí en el Barça, sinó també per els equips que has passat, los decías, los nombrabas, Independiente, Club Atlético de Madrid, Manchester City, como no, también la selección argentina. Por eso, porque tú te vas feliz y para que sepas también cómo de feliz has hecho a la gente, te hemos preparado unas pequeñas imágenes que puedes observar para que veas todo lo que has sido capaz de hacer en tu carrera, lo feliz que has hecho a la gente con el balón en los pies.
podríem estar mirant gols i gols i més gols, eh? Suposo que te das todavía más cuenta de todo lo que has hecho viviendo estos, que son, nada, muy poquitos de los grandes momentos que has dejado en el mundo del fútbol, una huella absolutamente imborrable. Tens al teu costat el president del Futbol Club Barcelona, el senyor Joan Laporta, que també et vol dirigir unes paraules. Endavant, president. Sí, molt breus. Estic aquí al teu costat, estoy a tu lado, pero ya sabes que es como si estuvieran los representantes del Independiente, del Atlético de Madrid, del City, gracias a los que han vingut a la presentació d'aquest club, del Atlético de Madrid, del City. También pues, ha venido el cónsul de Argentina en España, en representación de tu país. Bien, Sergio, yo creo que ya lo dice el vídeo, ¿no? Nos hemos quedado con las ganas del Barça, pero pensamos que has tomado la decisión correcta y tienes nuestro apoyo en todo lo que necesites referente a esta cuestión, ya lo sabes. Has sido un jugador de reconocimiento mundial, un goleador nato reconocido en todo el mundo, y yo creo que lo que has sembrado, que ha sido mucho en el fútbol, no solo por tu talento futbolístico, sino por las amistades, por tu simpatía, por tu forma de ser. Lo vimos desde el primer día que llegaste al Barça, que ya nos hubiera gustado que hubieras llegado antes, cuando jugabas en el Atlético de Madrid, por ejemplo, eras la envidia de todos los culés que queríamos aquí. Y bien, lo que has sembrado seguro que vas a recoger los frutos ahora en esta nueva etapa que se inicia y que estoy convencido que también será pues muy exitosa. Te lo mereces y te deseamos lo mejor. Moltes gràcies, president. De seguida, sí, sisplau, si deixem el conegut aquí, protagonista del dia, gràcies per la seva presència. Gràcies, president. I ara, de seguida, donem torn als companys dels mitjans de comunicació perquè li podeu fer algunes preguntes al Cunagüero. Però abans, Cun, a mi m'agradaria preguntar-te, tenint en compte que el Barça és l'última estació de la teva carrera, tot i que hagis pogut estar pocs mesos, m'agradaria saber si pots quedar en un moment o en què et quedes del teu pas pel Barça, quin record et quedarà més enllà de que hagis triomfat altres equips. Imagino que el Barça també sempre tindrà un lloc en el teu cor. Oh, bueno.